Vamos a tener hoy la parte número 91 de Preparando el Gobierno Mundial. Me gustaría sobre todo que estuvieseis atentos a una noticia que vamos a mostrar, que tiene que ver, como todo el tema de hoy, con la economía de Francisco. Ya se presentó, ya se trató y vamos a hacer la muestra de lo más significativo en dos conferencias. Y vais a ver hoy como en una de las noticias de repente aparece algo que no puede dejarnos indiferentes, creo que nos dará que pensar. Pero ya todo el tema en sí da mucho de sí. Vamos a empezar. Pues empezamos primero con esto. El Vaticano presenta el evento virtual Economía de Francisco, para el que se han inscrito 2.000 jóvenes. Fijaos que ya nos lo dice, ha sido un evento virtual, no ha podido ser presencial. ¿Y qué nos decían? Del 19 al 21 de noviembre se podrá participar en el encuentro internacional con el objetivo de proponer un modelo financiero inclusivo y respetuoso con el ambiente. Ya estuvimos viendo mucho sobre todo este tema de la economía de Francisco, pero ahora vamos a ver lo que se llegó a tratar allí y algunas experiencias que acontecieron con todo ello. Esto era noticia del 27 de octubre, faltaba poco menos de un mes para que se realizara, pero así se presentó ese evento. El Vaticano ha presentado Economía de Francisco, un evento virtual para proponer un modelo financiero inclusivo y respetuoso con el ambiente que se celebrará de forma virtual del 19 al 21 de noviembre y pondrá sobre la mesa varios temas como la relación entre agricultura y justicia, el uso de la energía y la pobreza, las finanzas sostenibles y las emisiones de CO2 o el papel de la mujer en la economía. Está previsto que participen relatores de fama internacional, y nos cita aquí varias personas, entre ellos también algún premio Nobel. Bueno, pues ahora vamos a ver en qué consiste todo esto. 2.000 inscripciones y 12 conexiones virtuales con 115 países distintos. El encuentro internacional iba a desarrollarse en presencia en marzo en la ciudad italiana de Asís, con la participación de más de 1.300 personas de 115 países distintos. Pero las disposiciones sanitarias por la pandemia obligaron a cancelarlo. Hasta el momento hay 2.000 inscripciones y al menos 12 conexiones virtuales con 115 países distintos, según ha informado el director de la oficina de prensa del convento de Asís, Enzo Fortunato. Además, ha especificado que está previsto que el Papa participe con un mensaje. El profesor de Economía Política en la Universidad María Santísima Asunta de Roma, Luiginio Bruni, que también es el responsable científico de la economía de Francisco, ha remarcado que no es suficiente la puesta en marcha de una economía verde para implantar la verdadera economía de Francisco. Para ello es necesario, según ha detallado, incluir a los pobres, dar protagonismo a los jóvenes y cultivar la vida interior. Hoy hay una economía verde que no tiene ningún interés ni presta atención a los pobres y las desigualdades. La economía de Francisco no puede ser solo ecológica, ha incidido. Esto es interesante porque ya vemos que esta economía de Francisco va mucho más allá del aspecto de ecología y va a implicar un cambio de paradigma absoluto. Eso sí, centrado en los pobres, en los jóvenes, pero además cultivando la vida interior. Esto es sumamente significativo porque nos está enlazando todo el aspecto económico no solo con ecología sino con un sentimiento de ayuda fraternal pero algo más sí que implique a los jóvenes por supuesto pero cultivar la vida interior tiene connotación que va bastante más allá de lo que pueda pensar las personas porque todo esto va enfocado hacia la espiritualidad sí sí tenerlo claro irá enfocado hacia esto si no el papado no conseguirá coger el poder y no habrá un cambio de mentalidad en la gente para que acepte ese cambio de poder a nivel mundial bueno pues mirad qué más nos dicen por si teníais dudas ¿eh? la construcción de un capital espiritual global sí no solo se trataba de moral o ética no no va la espiritualidad todo esto Así ha manifestado que el grito de la tierra y el grito de los pobres es el mismo grito, como recuerda Laudato Si y también Fratelli Tutti, las dos encíclicas del Papa últimas. Una fraternidad con la tierra que no incluía la fraternidad hacia los últimos y más vulnerables no es completa, asegurado. Para Fortunato, la economía de Francisco pasa por la construcción de un capital espiritual global. Global, ¿eh? Se refiere a todo el mundo. Del mismo modo, se ha expresado la encargada de los aspectos económicos de la Comisión COVID-19, instaurada por el Santo Padre, la hermana Alessandra Smerilli, que ha destacado que en un mundo enfermo de pensamientos a corto plazo y poca visión de futuro, dar voz a los jóvenes significa comenzar a construir puentes hacia el futuro. Por eso van a por los jóvenes, porque son los que pueden cambiar rápidamente el devenir de este mundo, al menos es lo que nos muestran. Hasta ahora han participado más de 100 jóvenes de varios países como Brasil, Argentina, Nigeria, España, Camerún, que han organizado 27 seminarios online. Esmeril le ha destacado que uno de los temas más preeminentes en las conferencias virtuales ha sido la necesidad de revaloración el sistema de asistencia en la sociedad y en la economía. Convirtiéndolo en una llave para modelar el futuro. Asimismo, también ha puesto en evidencia la necesidad de una mayor participación de las mujeres para lograr un sistema financiero mundial más inclusivo. Por tanto, vemos que también van a por el tema de buscar el, la cuestión femenina para que todo funcione mejor. Sí, esto es sumamente interesante porque está buscando un cambio de estructura a nivel mundial, en cierta forma. Pero también es interesante viendo todo el papel que ha ido asumiendo el papado con cuestión de la mujer desde hace un tiempo para acá. Por algo lo están haciendo, evidentemente, no era porque sí, todo se viene trabajando con tiempo. Ya sabéis que el papel de la mujer, él lo asume mucho y lo compara con la Virgen María. Con lo cual, evidentemente, una vez más da que pensar si algún día llegamos a presenciar, espero que no, algún tipo de aparición mariana, una vez más va a ser un impulso para las mujeres. En fin, tiempo al tiempo. Lo que queda claro es que ellos no están haciendo esto, evidentemente, porque sí, por gran amor, sino porque buscan algo y ya hemos visto todo el cambio que se está haciendo con el tema de la mujer, en, sobre todo en los países más avanzados, que tiene su parte positiva evidentemente, ¿eh? Como no. Pero mirad ahora que nos dicen esta noticia que ya era del 16 de noviembre. La economía de Francisco para un mundo más sano y equitativo. Fijaos ya lo que van abarcando. Con el nombre del Santo de Asís, comienza el 19 de noviembre la Economía de Francisco, el evento convocado por el Papa para cambiar la economía actual y dar un alma a la economía del mañana. Poner en marcha un proceso de cambio global para practicar una economía diferente, más justa, inclusiva y sostenible, sin dejar a nadie atrás. Es el objetivo de la Economía de Francisco que nos vuelve a decir los días que serían, centrado en temas como el trabajo, la finanza, la educación y la inteligencia artificial. Sí, sí, también incluye esto, ¿eh? Y de hecho, si habéis eh, seguido un poco lo que está haciendo el papado últimamente, hace mucha incidencia en la inteligencia artificial y que sobre todo sirva para ayudar a la humanidad y no para destruirla. Ya da que pensar cuando van hablando con estos términos, ¿eh? Y de hecho están sacando hasta vídeos al respecto. Y ahora veamos la invitación del Papa Francisco. La iniciativa que se llevará a cabo tras la invitación del pontífice el 1 de mayo de 2019 con motivo de la fiesta de San José Obrero, involucra a economistas, empresarios y mujeres de negocios del mundo. La cita estaba prevista del 26 al 28 de marzo en 2020 en Asís, ciudad símbolo y mensaje de un humanismo de fraternidad. Pero a causa de la pandemia de COVID-19 se pospuso para noviembre en modalidad virtual con transmisiones en directo y conexiones streaming. Fijaos, Asís es símbolo y mensaje de un humanismo de fraternidad. De ahí la importancia de la encíclica Fratelli Tute precisamente en ese mismo lugar, en esa misma población. ¿Y por qué? Pues porque ya vemos como todo lo van conectando con San Francisco de Asís y al mismo tiempo con este papa que toma su nombre para ser papa, porque él se llama Jorge, Jorge Mario. Una vez más, continuamente sí que nos están haciendo referencias a localidades, a personas, para dar significación a lo que quieren hacer, con lo cual están transmitiendo ya un mensaje de por dónde debe ir todo. Canteras de Esperanza para construir el alma de la economía del mañana. Aquí nos habla de las personas que habrían allí, de los países de cinco continentes, 120 países de cinco continentes, que se ocupan de economía, administración, tutela del ambiente, recursos naturales, consumo responsable, finanzas, inversiones para el desarrollo, inteligencia artificial, nuevas tecnologías dándoles la ocasión de conocerse con la finalidad, como escribe el Papa en su carta para la ocasión, de hacer un pacto para cambiar la economía actual y dar un alma a la economía del mañana. Fijaos qué interesante todo esto haciendo un pacto. En la misma carta, el pontífice insta a los jóvenes economistas y empresarios del mundo a estudiar y practicar una economía diferente, la que hace vivir y no mata, que incluye y no excluye que humaniza y no deshumaniza, que cuida la creación y no la depreda, con el objetivo de poner en marcha un nuevo modelo económico, fruto de una cultura de comunión basado en la fraternidad y la equidad. Por tanto, ya vemos que aquí es un ecumenismo a nivel mundial, y ya no solo de cuestión religiosa, sino en todo, absolutamente en todo. Eso es la fraternidad humanista que nos está mostrando. Y que suena tan bien, ¿verdad? Pero evidentemente no entenderíamos nada, pero nada si no supiéramos que todo esto es para que finalmente se decrete el domingo como día de reposo para todo el mundo, por el bien común de todos. Sí, va a ser la forma en que el mundo se arregle según nos van a mostrar la última y definitiva solución. Si ignoramos eso, jamás vamos a entender el por qué el papado está haciendo esta cuestión. Esta y tantas otras que vemos que todas van tan íntimamente ligadas. Vuestras universidades, vuestras empresas, vuestras organizaciones son canteras de esperanza para construir otras formas de entender la economía y el progreso para combatir la cultura del descarte, para dar voz a los que no la tienen, para proponer nuevos estilos de vida. Por tanto, vemos que aquí hay una implicación en el sistema educativo por universidades. Vemos también que es la cuestión empresarial y que distintas organizaciones deben ser esa cantera de esperanza para que todo cambie. Por tanto, evidentemente esto tiene una connotación que no se puede conseguir solo hablando a la gente de, mira, hay que hacer el ecosistema muy bonito para todos, así el mundo estará mejor, sino que va mucho más allá, va a buscar la espiritualidad, no olvidemos esto. El evento contará con la participación de oradores de renombre internacional. Bueno, aquí nos cita a unos cuantos. Además de empresarios con experiencia y habilidades consolidadas. Asís, lugar de la narración del evento. Asís será la sede de la dirección del evento, de las sesiones principales y de los enlaces en directo desde los sitios históricos franciscanos. Basílica de San Francisco de Asís, Iglesia de San Damián, Santuario de Ribotorto, Basílica de Santa Chiara, Santuario de la Espogliazione y Palazzo Montefrumentario. Asimismo, será el lugar de la narración del proceso y del evento, con espacios de conferencias con jóvenes economistas y empresarios en diálogo con figuras de renombre internacional para discutir los temas, propuestas, perspectivas de la economía de Francisco. Por tanto, están uniendo las dos generaciones, los que ya tienen una cierta experiencia y los jóvenes emprendedores y que pueden ser utilizados para cambiar juntos el mundo. Pero también habrá momentos de meditación y reflexión a partir de textos de gran literatura y poesía, arte, espectáculos, música. Y luego conexiones con el mundo entero para escuchar la voz de los jóvenes, los territorios y las comunidades locales. Fijaos que en definitiva era un conglomerado de muchas cosas y que todo lo están trabajando para lo mismo. Y ahora vamos a ver el vídeo del Papa. Cuando dice, de una crisis no se sale igual, o salimos mejores o salimos peores. Pues era de esperar, termina hablando, como no, del bien común, que en definitiva es lo que lo cubre absolutamente todo, es lo que lo envuelve, todo lo que él está buscando. Y así nadie puede decir que no. Pero qué interesante cómo plantea las cosas. Y evidentemente, como siempre, hay la crisis por en medio. Y en este caso es la crisis que tiene que ver con una pandemia y que pasa a ser plenamente económica, con lo cual el mundo se destroza. Bueno, pues a partir de aquí nos presentan soluciones. Y desde luego cuando vemos que todo va encarado a que de una crisis no se sale igual, o mejor o peor se sale, y hace incidencia y lo repite. Es porque nos están marcando unas pautas. Y evidentemente, si la cosa sigue por el derrotero que ellos no quieren, habrá que hacer cambios. Y se volverá a más crisis, como no. Es interesante que he hablado también de multilateralismo. Sí. Y ahora estamos viendo cómo a Donald Trump eh, lo están apartando y entra Joe Biden, teóricamente, si no hay ningún cambio de última hora para que también se vuelva al multilateralismo. Esto es sumamente interesante porque estamos viendo cómo se está conectando todo de nuevo, con lo cual da que pensar. También es interesante notar cómo ahora Donald Trump está diciendo hoy mismo que ya tiene todas las pruebas para ver que esa elección en Estados Unidos ha sido un fraude total. Bueno, veremos, porque está pidiendo ayuda a los republicanos para que todo esto salga a la luz y lo apoyen. ¿Terminará mostrándose todo y viendo que es, que es así, que todo ha sido un gran fraude y por tanto podrá seguir en el poder? No lo sé. Lo que sí sé es que además Israel ha hecho público que creen que Estados Unidos va a hacer un ataque a Irán y se están preparando los de Israel precisamente por si no les da tiempo a cuando se lo comuniquen a prepararse para las represalias de Irán hacia Israel. Sucederá todo esto? ¿Va a pararse el cambio de presidencia? No lo sabemos, pero lo que sí estamos viendo por todos lados es cómo se está preparando todo para el desenlace final de la profecía. Y no se nos dan los detalles de cómo irá aconteciendo todo. Lo sabemos a grandes rasgos y a través de eso hemos de estar atentos a lo que acontece para ver cómo todo va pasando al final como está previsto. Pero los detalles no siempre podemos decir esto va a ser así exactamente. No podemos, pero confiamos en que al final la profecía se cumple y siempre ha sido así y lo será. Pero desde luego lo que estamos notando aquí es que con este sistema de la economía de Francisco, se busca una inclusión de todo el mundo. Y, como no, la espiritualidad, sin la cual nada de lo que está previsto justo al fin de la profecía podría cumplirse. Por eso siempre repito, al final no quedará ni un solo ateo. Vamos a ver grandes cosas en este mundo que nos van a dejar perplejos y alucinados, incluso a los más creyentes en la plena verdad. Por eso debemos estar tan plenamente afianzados en la profecía bíblica y en el auténtico conocimiento y doctrina, porque de lo contrario vamos a sucumbir a los engaños satánicos, que van a ser, bueno, no solo de lo que vemos que hacen estas personas, sino de fenómenos paranormales que desde luego van a marcar la mentalidad de la gente en cambio de rumbo. Y ese va a ser el mayor apoyo de todos para que la gente acepte lo que dice el papado. Pero sigamos y atención ahora. El papa participará virtualmente el día de la clausura a través de un videomensaje. ¿Esto es lo extraordinario? No, esto será la, sería la puntilla. Pero vamos a ver algo que aparece aquí. Me salto todo esto para ir directamente a esta parte, como os he dicho al principio de la conferencia, en la presentación de la misma. La iniciativa se desarrolla a raíz de la invitación que el Santo Padre envió el 1 de mayo de 2019 con motivo de la fiesta de San José Obrero a economistas, estudiantes, empresarios y mujeres de negocios menores de 35 años. Fijaos, lo hizo todo esa invitación justo coincidiendo con la fiesta de San José Obrero. Por tanto, trabajador. Y trabajador requiere también cuestión de economía. Nunca hacen nada al azar, y además era el día 1 de mayo, ¿cómo no? Y ya hemos hablado del 1 de mayo, ¿verdad? Con todo lo que implica satánicamente para ellos y para todo el mundo del ocultismo. Bueno, pues sigamos. Francisco, de hecho, tiene la intención de iniciar con los jóvenes y un grupo cualificado de expertos un proceso de cambio global para que la economía de hoy y de mañana sea más justa, fraternal, inclusiva y sostenible sin dejar a nadie atrás. Y atención a lo que ahora voy a leer que hemos remarcado, recuadrado en rojo. La próxima reunión presencial se celebrará, por supuesto, en la ciudad de San Francisco y está prevista para el otoño de 2021 cuando las condiciones sanitarias aseguren la participación de todos. ¿Habéis oído bien? Mirad estas letras que tenéis delante, por favor, porque esta frase es brutal. No está diciendo un supuesto sino que lo da por supuesto, que evidentemente es así. La próxima reunión que van a tener no va a ser virtual, va a ser ya presencial. Se va a celebrar en la ciudad de Asís, en San Francisco. O será la de San Francisco en Estados Unidos. Eso no lo especifica, dice en la ciudad de San Francisco. Pero fijaos lo que nos dice, está prevista para el otoño de 2021, o sea, de aquí un año. Cuando las condiciones sanitarias aseguren la participación de todos. No dice, si las condiciones sanitarias pudiesen dar cabida a que se realizara este encuentro. No, no, lo da por hecho. Cuando las condiciones sanitarias aseguren la participación de todos. La verdad es que te quedas alucinado. ¿Realmente saben ellos que ya el otoño de 2021 no habrá? esas restricciones que tenemos ahora por COVID-19, la verdad es que da que pensar, ¿eh? y mucho, y muchísimo da que pensar. La verdad es que esto era algo que cuando lo leí me quedé perplejo, porque dices, ¿cómo pueden dar esto por tan asegurado? Si aún están especulando cómo será lo que nos espera con las famosas vacunas si van a solucionar el problema o no, y tantas cosas más. En fin, la verdad es que cuando ves estas cosas dices, qué bien manejan los hilos, qué bien. Espero que no haya cambios en su política, porque si de esa crisis que nos están diciendo no salimos bien, sino mal, quiere decir que aún seguirán con crisis, porque el Papa es el mensaje que está dando, ¿eh? o se va por los parámetros que ellos marcan o esto irá de mal en peor, pero aquí nos dicen esto, una vez más, da que pensar, ¿quién controla la pandemia? ¿Quién controla el COVID-19? ¿Quién controla lo que se está decretando para el mundo? Bueno, pues aquí os lo dejo, nosotros vamos a seguir con más cuestión sobre la economía de Francisco, que mira por dónde lo que nos dicen del COVID-19 al respecto nos ha dejado helados, ¿no? Caminando hacia una transformación sostenible. Esto ya era noticia del 18 de noviembre. Y aquí nos dice precisamente cuando iba a empezar todo este evento y se entrevistaba a una chica, Sofía Rivas, de Ibiza, de la isla de Ibiza, en Mallorca, en la, bueno, en la zona balear, mejor dicho, de España, fundadora de una empresa social llamada Laboratorio de Transformación Sostenible. Tenemos que repensar el modelo económico en el que vivimos, explica la joven. Sí, ella es una de estas participantes. Y veamos qué nos dicen. En este contexto, Vatican News conversó con Sofía Rivas, española de Ibiza, fundadora de la empresa El Laboratorio de Transformación Sostenible, quien participará de manera activa durante estos días en la iniciativa Economía de Francisco. Hacia una transformación sostenible. Sofía explica que su empresa social comenzó hace dos años como una plataforma recaudadora de fondos a través de los muchos eventos que se realizan durante el verano en Ibiza, la famosa isla española, con el fin de impulsar el trabajo de diferentes ONGs, proyectos sociales y bioambientales. Bueno, ya sabéis que esta isla sobre todo se la conoce eh, por la marcha que hay en ella, ¿me entendéis? Sí, cuestión de discotecas y desfase y todas esas cosas, pero bueno, no todo es así en la isla aunque algo vimos también de lo que pretendían hacer de cambios en esa isla, ¿eh? y que iba encarado a esto que estamos viendo ahora aquí. Con el paso del tiempo y viendo el interés del sector privado hacia las diferentes temáticas de sostenibilidad, la joven cuenta que tomaron una decisión con su equipo. En lugar de trabajar tanto desde una perspectiva filantrópica, Queríamos ayudar a la, que las empresas integraran la sostenibilidad de forma estratégica en sus operaciones y en su día a día. De esa manera podían enlazarlo con su rentabilidad y con su posicionamiento como marca sostenible, explica nuestra entrevistada. Repensar el modelo económico que estamos viviendo. Y fue precisamente el lanzamiento del laboratorio de transformación sostenible lo que llevaría a Sofía a relacionarse con una serie de eventos y personas, junto a su compañera Laura López, fueron seleccionadas por el Global Social Business Summit en 2019 para ser embajadoras del Premio Nobel de la Paz, Mohamed Yunus, que finalmente la conectaron con el proyecto La Economía de Francisco, en el que pudo presentar su proyecto Ibiza como Isla Laboratorio, es decir, crear una visión de Ibiza como un laboratorio de transformación social hacia un desarrollo sostenible. Aprendizaje y comunidad. Son las dos palabras con las que Sofía define su primera experiencia de contacto con la economía de Francisco y el deseo del Papa de construir una economía diferente e inclusiva. Se trata de repensar el modelo económico en el que estamos viviendo, añade la joven ibicenca. Una experiencia de búsqueda y construcción que para ella también tiene un significado espiritual gracias a su fe. Tras la pandemia, contribuir al cambio. Para participar en la economía de Francisco no hace falta tener fe ni profesar una religión, pero para Sofía es muy importante poder complementar la transformación social sostenible con los valores de sus creencias. Sí, sí, ya lo habéis visto, no hace falta tener fe ni profesar una religión. Esto abarca a todas las personas, crean o no crean en nada. Pero curiosamente, al final todo irá a parar a lo mismo. Es bonito poder caminar en este proyecto compartiendo una fe en comunidad. Algo que no es siempre fácil, sobre todo trasladando este mensaje a nivel local. En mi caso personal, yo soy cristiana protestante y mis decisiones del día a día las tomo en base a mi relación con Dios, afirma. Fijaos, es protestante no es católica y se añade a lo que está haciendo el Papa con la economía de Francisco. Es impresionante. ¿eh? Allí caben todos, católicos, ateos, protestantes, todos los que queráis, no importa. Porque como es para el bien común de todo el mundo, una vez más, un ecumenismo disfrazado que está haciendo picar a muchos el anzuelo aunque sean con muy buenas intenciones, pero lo pican. Ante la pregunta de qué aporta su proyecto a la realidad que vive su país, España, en medio de esta pandemia, Sofía indica que el papel de las empresas sociales tiene un rol fundamental. ¿Podemos volver a lo que teníamos antes de la pandemia o podemos reconstruir? Por tanto, creemos que nuestro papel es fundamental aquí, en cuestionar cómo contribuir al cambio, a una transformación sostenible, y a un nuevo modelo económico, concluye. Pues ya habéis visto, así van cayendo también en ecumenismo sin darse cuenta tanta gente. Si un auténtico protestante, tipo Lutero, en la Edad Media, levantara la cabeza ahora y, vean, y viese lo que están haciendo los que teóricamente se llaman protestantes, diría, pero ¿por qué os llamáis protestantes? Si no estáis protestando de nada, estáis aceptando todo lo que dice el Papado. Sí, aún se quedan al margen, aún no han entrado en la Iglesia Católica de lleno, pero funcionan igual, aceptando el error y aceptando a la bestia. Es impresionante. Pero eso es lo que sucede cuando se deja la palabra de Dios de lado, sin estar en la auténtica doctrina. Y sin aceptar las profecías y la historia tal como han sido y como son y serán, así se queda la gente, sin armas, sin las armas auténticas, que es la palabra de Dios, para darse cuenta de cuál es su enemigo y luchar con él. Sí, luchar espiritualmente, claro, porque nosotros no somos los que hemos de dar bofetadas a nadie. Somos los que hemos de dar el mensaje final para que la gente despierte, esté donde esté, y crea en lo que crea o no crea en nada. Vaya lucha, la peor de todas. ¿eh? Y esto era noticia también del 19 de noviembre, Economía de Francisco, la fuerza del cambio está en los jóvenes. Qué bien lo sabe el diablo, por eso los busca de lleno. Y una vez más nos vuelve a hablar de cuándo sería ese evento. Y nos dice que Vatican News entrevista a Lourdes Hércules, joven periodista de Guatemala, quien participa de esta iniciativa que define como un proceso que no tiene vuelta atrás. El proyecto está dirigido desde sus inicios a los jóvenes, precisamente porque somos la fuerza, la creatividad y la esperanza para poder aportar cambios estructurales, explica. Como caen de lleno. ¿eh? Todos, todos. Pues mira, respeto, fraternidad y humanismo para cambiar la economía. Y aquí veis una participación del evento, el primer día del encuentro internacional virtual, era 19 de noviembre, con la bienvenida del prefecto del dicasterio para la promoción del desarrollo humano integral y de las autoridades civiles y religiosas en Asís. Comenzó en la tarde del 19 de noviembre la Economía de Francisco, el evento internacional en el que participan más de 2.000 jóvenes empresarios y economistas de todos los continentes. Y vamos a lo que nos interesa. San Francisco, ejemplo de economista, con las palabras del canto del hermano sol, compuesto por San Francisco en el paisaje verde de San Damián. El obispo de Asís y presidente del comité organizador del evento, Monseñor Domenico Sorrentino, fue el primero en saludar a los jóvenes participantes, agradeciéndoles también por su compromiso de generosidad, sin desanimarse por la prueba de la pandemia. Les doy la bienvenida como el obispo Guido, que acogió al San Francisco años atrás, les dijo. Fijaos cómo van haciendo comparativas con el pasado y con ese personaje. En un breve discurso en inglés... Monseñor Sorrentino agradeció al Papa por su intuición y orientación y a San Francisco, que había comprendido que el dinero era solo un instrumento para construir una economía en favor de los últimos y para el bien de todos. Con su desnudez, afirmó, Francisco manifiesta una economía alternativa. Es el economista en el que se quieren transformar todos ustedes. Vaya, vaya, vaya. Todos se quieren transformar en San Francisco de Asís. Todos los participantes, todos estos que trabajan para la economía, sean católicos, protestantes, ateos, lo que sean, se quieren convertir en San Francisco de Asís como economistas. Es impresionante. ¿eh? Es que cada cosa que lees es para quedarte anonadado. Y eso sí, mira por dónde dicen la intuición del Papa y orientación. Qué cosas, ¿eh? ¿Qué intuición? ¿Qué orientación? La del diablo, que su Dios en D minúscula, pero al que él sigue firmemente y que no hace otra cosa que aplicar la agenda satánica que se le ha dado. Tarkson, crear modelos económicos incluyentes. Inaugurando también el encuentro, siguieron las palabras del cardenal Peter Tarkson, prefecto del dicasterio para la promoción del desarrollo humano integral que son los que están llevando a cabo todo este evento. Desarrollo humano integral, por tanto ya te lo dicen todo. Física, mental, espiritual, económica, todo. Subrayando el gran significado del evento, también él evidenció la fuerza de los jóvenes, quienes a pesar de la pandemia no se desanimaron dando inicio a una red para promover el cambio. Eligieron ayudar a la Iglesia desarrollando una economía diferente y sostenible. Gracias por su perseverancia, les dijo. Fijaos, y ahora yo me pongo en la piel pensando de la chica que hemos visto de Ibiza que dice que es protestante y le dice, eligieron ayudar a la iglesia católica, desarrollando una economía diferente y sostenible. ¿A quién se está ayudando con esto? ¿Al mundo o a la iglesia católica? Para que coja la supremacía en todo, para que sean los líderes de la moral, y estoy hablando especialmente del Papa de Turno. Qué cosas, ¿eh? El prelado recordó además la necesidad de crear modelos económicos incluyentes, pasando de una economía líquida a una social que invierte en la persona, el que significa que no es un caso que el evento tenga lugar en Asís, porque Francisco es inspiración de paz y de amor social. Un viaje de Asís al mundo y del mundo a Asís. La ciudad de San Francisco y Santa Clara los acoge. Por tanto, cuando antes hemos visto que la ciudad de San Francisco se supone que hace referencia a Asís, porque Santa Clara y San Francisco estuvieron en Asís. Fueron las palabras de bienvenida a los jóvenes protagonistas de la economía de Francisco del alcalde de Asís, Estefanía Proietti. Ustedes pueden cambiar el motor de nuestro desarrollo, afirmó. El respeto, la fraternidad y el humanismo deben ser el nuevo carburante. Recordando que la pandemia cambió la vida de todos los países, causando una emergencia internacional, subrayó que esto no apagó la necesidad de una nueva economía, dándonos cuenta de que todo está conectado. El tiempo es más fuerte que el espacio, dijo, y la chispa del Papa se difundirá nutrida por vuestra extraordinaria energía en una reacción a cadena. Qué brutal lo que está diciendo da igual si eres ateo si eres protestante si eres lo que sea resulta que la chispa del papa será difundida nutrida por vuestra extraordinaria energía o sea aprovecha la energía de estos jóvenes y demás sean lo que sean crean lo que crean para que al final se consiga lo que el papado quiere y aún, ¿Esa chica de Ibiza va a colaborar en esto? Y hablo de ella porque es la que aparece como protestante, pero ¿cuántos más deben haber que no son católicos allí? Y todos al servicio del papado. Impresionante. Construir un sistema económico que no produzca más víctimas. Finalmente, el saludo de la doctora Francesca Di Maolo, presidente del Instituto Seráfico dedicado a San Francisco, que se ocupa de niños y jóvenes discapacitados. Estamos luchando contra el coronavirus y como el sistema económico actual ataca a los más frágiles de la sociedad, dijo. Construyan un sistema económico que no produzca una víctima más. Ustedes pueden cambiar el sistema económico. Vaya, vaya declaraciones. Y claro que lo van a cambiar. Y bueno. Esperad a ver la conferencia siguiente, donde vamos a ver con claridad que, vaya, si lo van a cambiar. Y terminamos con esta noticia del 20 de noviembre. Economía de Francisco, una alianza de jóvenes y adultos para cambiar el paradigma. Y no os la leo, si queréis la veis vosotros mismos. Sencillamente os digo esto. Vatican News entrevista al profesor de Economía Leonardo Becchetti, quien habla sobre la necesidad de cambiar el paradigma económico ya que el actual no es suficiente para resolver los problemas a nivel mundial para ello bachetti asegura que hay que formar una verdadera alianza entre jóvenes y adultos unir la energía y la fuerza de la juventud con las herramientas y el poder de los más experimentados y quien lo dice ya habéis visto es esta persona que ya claro no es un chaval pero cómo trabajan todos juntos para llevar al mundo al terreno del Vaticano. Desde luego van a quedar como los grandes líderes morales que pretenden salvar el mundo. Y cuando incluyan la ley dominical, ¿quién va a decirle que no? Pues hay de aquellos que sigamos diciendo que no. Que Dios nos ayude, porque esto es lo que viene después de toda esta cuestión. Esto va a tener un proceso de tiempo, evidentemente, pero este desarrollo va a cumplirse. Y nosotros lo sabemos por profecía y debemos estar preparados para seguir anunciando al mundo todo lo que se está preparando para ir destapando estas artimañas de Satanás que el papado está llevando tan bien a cabo, en el que están sucumbiendo tantísimos, sean de donde sean, crean en lo que crean o no crean en nada. Y en la segunda parte vamos a ver una vez más cómo el papa... Se está eligiendo como el líder para salvar el mundo. Sí, en la economía, de un modo claro, pero lógicamente en muchas más cosas. Menos mal que sabemos la verdad y menos mal, gracias a Dios, que sabemos que esto terminará pronto, aunque lo poco que queda nos lo harán hacer muy largo. Maranata 2031. Gracias, Señor, porque vuelves. Dios os bendiga.